Emilio Escalona, que nació el 22 de diciembre. Al día siguiente, el sábado, le hablo por teléfono, no me contesta. Discúlpame, yo no sé, estaba muy estresado. No le reproché cuando se fue, si no lo entendí. Nadie tiene que opinar sobre lo que yo tenga o no deba de hacer. Y lo exponía tanto que en el fondo le d***a. Durante este pequeño tiempo, mucho se ha sospechado acerca de la verdadera identidad del padre del hijo de Andrea Escalona, pues muchas personas aseguran que el verdadero progenitor del pequeño es nada más y nada menos que Pablo Montero. En las últimas semanas hemos visto que en el matutino de Televisa, las conductoras han ido anunciando sus separaciones de sus parejas. Primero fue Andrea Legarreta, quien dio a conocer que ella y Eric Rubín terminaban su relación y su matrimonio tras más de 2 décadas juntos. Después Tania Rincón dijo exactamente lo mismo. Y a pesar de que las dos afirmaron que en sus matrimonios había muchísimo amor y cariño,